pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, que vamos a dar comienzo con los temas de actualidad. Ya veis que hoy con catarro, pues me imagino como casi todo el mundo en esta época, ¿verdad? Que es lo normal, ¿no? El cambio de temperatura, del frío al calor. Entramos en sitios que están muy calentitos, salimos y hace frío. Bueno, pues es lo que tiene, ¿verdad? El paso este de otoño a invierno. Y que, bueno, hay muchas personas que están afectadas de la gripe, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y estar aquí también esta semana, bueno, pues ofreciendo todo lo que hemos grabado, temas de interés, entrevistas, reportaje, bueno, pues muchas cosas interesantes y novedosas. Por eso vamos a dar comienzo en esta ocasión. Vamos a dar comienzo, si os parece, por el relax. Como hoy me ha cogido el cuerpo un poquito destemplado, pues nada más que voy a acordarme de un buen sillón, relajarme con una mantita. Bueno, pues hay unos sillones ideales, unos sillones para relajarnos, que pueden beneficiarnos en la salud, personas que tienen problemas de rodilla, de cadera, que luego les cuesta tanto trabajo levantarse, pues es ideal, porque el sillón es que tiene, bueno, un mando con diferentes posiciones, incluso nos ayuda en a salirnos de este sillón, ¿no? Pues es increíble. Tienen todos los modelos, como sofá cama, modulares, con cine. Bueno, se les puede adaptar casi de todo. Yo diría que de todo, ¿no? Bueno, son unos una calidad inmejorable, todo hecho de piel de vaca, ecológica, y que ya no lo definía el señor José, que es representante para toda España, y nos hablaba de los modelos, de cómo se pueden ir cambiando, o sea, incluso tiene pues las opciones de que tú veas cómo te puede quedar según la medida y el espacio. Es como un puzzle, quitas, pones, ¿no? Y lo haces a tu medida y ves, vas viendo cómo te quedaría en tu salón, en una oficina. Bueno, es increíble. Por eso los mejores, ¿no?, de la costa, uno de los mejores establecimientos es de Fernando Moreno, que hay muchos también que traen cosas novedosas, cada uno pues le gusta tener la exclusividad, y ellos hoy por hoy tienen la exclusividad en estos sillones de relax, y que es Fernando Moreno el que ha cogido con una gran exposición y que nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar y de conocer un poquito más del confort de la mano del representante, que es el señor José, y que vamos a darle paso a continuación. Hemos estado probando estos sillones y bueno, espero que los reyes me traigan uno aquí para el estudio para poder presentar relajadita y a gusto. No hemos hablado de la marca, pero la marca es muy, muy curiosa, porque cuando algo nos gusta decimos, uy, cómo mola, ¿verdad? Pues así es como se llama esta firma, y mola. Thank you.
con don José Dubra. Estamos en las instalaciones de Fernando Moreno. Desde hace ya muchos años apostando siempre por el confort y todo lo que está en la vanguardia de la época, hay que actualizarse y hay que tener lo mejor. Cada vez somos más exigentes, puesto que trabajamos siempre en la familia, tanto hombres como mujeres, y cuando llegamos a casa pedimos descanso. Y para ello vamos a hablar de hoy de la tecnología que viene desde Alemania con los mejores productos en esta sala, una de las salas que nos encontramos, Fernando Moreno, porque esto es inmenso. Bueno, pues ya vemos estos sillones que se adaptan siempre al confort y cada uno tiene su fusión. Para eso vamos a hablar con don José, que él mismo nos va a explicar todo este producto. Imola se llama la firma. Buenos días, don José, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se siente aquí en Marbella, aquí en la Costa del Sol? Muy bien, parece que estamos ya en el verano. Teníamos de todo, ahora sí tenemos de todo, que porque tenemos la tecnología en el confort que usted lo ha traído aquí, ha apostado por Fernando Moreno, por la Costa del Sol, para que todos, bueno, esta es una ciudad muy grande en la cual hay más de 124 nacionalidades diferentes, entre ellos muchos alemanes también. Es como Imola, Imola tiene 64 millones de posibilidades entre lo que es sillones y sofás, y todos los sillones y sofás de Imola tienen funciones. Imola es el número uno a nivel mundial en lo que se refiere a confort, relax y funciones. ¿Cómo comienza esta empresa? ¿Dónde está situada y desde qué año existe? Esta empresa lleva 85 años en el mercado. Hoy, cuando empezaron un pequeño garaje. Hoy son 3.300 personas que trabajan y nosotros exportamos en 56 países en el mundo, en los cuales desde el año pasado también España. Tenemos en España hoy 40 puntos de venta saliendo todos los meses, en los cuales en la Costa del Sol solamente lo tiene exclusivo Fernando Moreno. Lo más cerca, después ya hay que ir a Alicante, Madrid, Córdoba y Mérida. ¿Cuántos modelos tenéis dentro del catálogo en vuestra fábrica? ¿Cuántos modelos? Creo que son muchos, porque yo he estado ojeando el catálogo que, bueno, y he visto cosas preciosas. ¿Cuántos modelos en total? Unos 600 modelos, entre sillones y sofás. Uh-huh. Vamos a hablar también de los tejidos, de cómo está trabajado, con qué productos trabajáis, un poquito más para conocer las funciones que tiene también. Nosotros trabajamos con pieles de Long Life, que tiene 5 años de garantía, y con telas de fábricas a nivel mundial, que también prácticamente todas tienen 5 años de garantía. Nuestros productos tienen 5 años de garantía en lo que es piel, tela, armazón y sentada. Tenemos 3 sentadas que no las tiene ningún fabricante a nivel mundial, que es una mórbida, una media y una dura, de la cual la dura es muy dura y para España no se vende, porque la gente está acostumbrada en España a que los sofás a los 6 meses se bajan, y eso no es lo de Imola. Imola tiene esponja inyectada, se llama Kalchum en alemán, y la esponja inyectada se gasta la tela o se gasta la piel, pero la sentada queda aún siempre la misma. Eso le llevó a Imola a llegar a donde han llegado, a ser número uno a nivel mundial. Luego vemos que es muy bonito los acabados que tenéis en todos ellos, ya si soy en sofá, ya veo, también tenéis sofá cama en nuestra modelo. Tenemos sofá cama, tenemos sofás o mejor sillones para gente que tiene un poco de problemas de cómo se cadera, rodilla, o sea, hay muchas personas, verdad, que, y sobre todo ahora este tiempo, muchas personas hoy que me cuesta levantarme, que no puedo levantarme con las rodillas, las caderas, que la tengo mal. O sea, tenéis solución para todo, o sea, que para cada persona es casi personalizado, ¿no? Es personalizado porque se ve el modelo, por ejemplo, que lo hay en 5 tallas, lo hay en 6 pies, lo hay en 3 sentadas y lo hay en 3 larguras. Se puede personalizar para la persona, o sea, este mes pequeño, más grande, mes pequeño, más grande. Es como un traje hecho a medida y eso lo hace solo Imola.
Pues sí, porque además me quedo también impresionada porque también tenemos que destacar, bueno, sería para hablar todo el día, porque tenéis tanto modelo y cada uno hace una función que podríamos estar hablando todos los días de Imola, pero también tenemos lo que es el espacio de cine, el cinema, que eso también es algo novedoso y que, bueno, me gustaría también que lo destacase, José. Nosotros tenemos un sofá trapecial, redondo, y tenemos elementos en el sofá que nosotros podemos hacer la curva a 360 grados, siempre con sofás, para ver la televisión. Todos los sofás de Imola tienen funciones y los sillones tienen todos una función manual, una función eléctrica y una función eléctrica con un motor, con dos motores y con Power Life, creo que lo llamáis en España, para ayudar a levantar la gente y también ayudar a sentarla, porque se usa que se dice solo para levantar, pero las personas que tienen ese problema, el problema también es para sentarse. Y todo pero, con un mando, ¿no? Me lleva un mando, antes hemos visto por aquí un mando, no sé, bueno, ahora lo mostramos, el mando, y estando aquí tumbado podemos ir manejando, o sea que así, con esta posición de estar de relá, podemos manejarlo y posicionarlo como queremos, ¿no, José? Bueno, qué maravilla, esto ya realmente va a revolucionar aquí el mundo. Y bueno, lo tenían los alemanes allí, pero ahora lo tenemos aquí en Fernando Moreno, que lo podemos venir, visitar las instalaciones, probarlo como estoy haciendo yo hoy, y que si nos gusta, pues lo llevamos, porque seguro que Fernando Moreno nos da todo tipo de opciones, ¿eh? Para llevarnos el que más adecuado sea, y luego en colorido, porque luego somos muy así de que, bueno, pues ¿qué me va con la casa? Porque tenemos los marrones o... Por motivo de la decoración, si queremos elegir tanto el modelo como color, podemos hacerlo. ¿Tenéis también en el catálogo? Nosotros tenemos en pieles 200 pieles y en tejidos 800. Entonces hay la variedad que no, sin fronteras. Bueno, y al hablar de pieles, porque es verdad, hablamos de piel, bueno, esto es delicado y tal, ¿cómo es el tratamiento, cómo debemos de hacer para que, bueno, pues nos dure bastante y sepamos también un poquito cómo es conservarlo, ¿no? O a la hora de tenerlo que limpiar, ¿es difícil o es fácil el procedimiento? Es muy fácil porque todas las pieles de Imola están tratadas con un producto que se llama Long Life. Y los animales, las pieles de los animales que usa Imola para su producción, yo las llamo vacas de hotel, ¿no? Porque son del sur de Alemania, del norte de Italia, de Suiza, Francia. Nosotros tenemos muy poquitas pieles que vengan de Sudamérica, y entonces es lo mejorito que hay en la piel. Hay un producto, un kit de limpieza, hay que hacerlo dos veces al año, y entonces... Los sofás y sillones de Imola, tratándolos con ese producto, están siempre como el primer día. ¿Con garantía, José? ¿No? 5 años de garantía. 5 años de garantía, bueno. Podrían ser 10, porque los productos de Imola tienen, como se dice, un test que tienen que superar, si no, no están para el mercado, para vender. Y ese test son 150 kilos y tienen que hacer una función de 30.000 veces, arriba y abajo, día y noche. En el momento que han llegado a ese test, tienen la luz verde, se pueden vender. Antes hay que esperar. Bueno, José, la verdad es que me ha encantado vuestro producto, me parece único. Y luego también es viendo en el catálogo, porque es increíble el catálogo que tenéis, que vemos que aquí tanto para una casa grande, porque hay que ir chalés inmenso, como para decorar un estudio, un apartamento, tenéis para todos los espacios, si son pequeños o grandes, o para una oficina. O sea que aquí para todo, de verdad es que lo hacéis genial. Tengo que darle la enhorabuena, porque representas todo un producto que veo que es totalmente innovador para aquí, para toda España. Y de verdad, enhorabuena, felicidades, y esperamos que vengan muchas personas a verlo aquí a Fernando Moreno en San Pedro de Alcántara, que estamos aquí encantados. Bueno, yo creo que ya no me voy a poder levantar de aquí, ¿eh? Vais a tener que coger el mando para que me levante de aquí, y muchas gracias. Llevar uno para casa. Bueno, José nos va a hacer también una demostración y también una curiosidad, porque hemos visto ahí que tiene un sello, ¿no? ¿Nos explica este sello? En este sello es para Imola, como cuando uno le dan
la medalla al mérito. Se han gastado 2 millones de euros en el medio ambiente, en lo que es, como se dice, para el humo, para los filtros, porque el sistema que tienen de esponja y yezada, hoy en día, no, esas instalaciones no las dejarían hacer, ¿no? Y ellos, como las tenían de siempre, entonces... Diríamos que es un producto ecológico. Sí, el máximo, el máximo, el máximo. Bueno, nos explica un poquito la función, por ejemplo, de este sillón blanco que estamos viendo, que es precioso. Hemos visto que tiene ahí el mando y luego que lleva una batería incorporada detrás, ahora la vamos a poder ver. Tiene esta batería incorporada, sí. ¿No? Aquí se puede mirar a qué carga está, tocando el botón, está cargada al máximo, puede sacar. Tiene una duración de aproximadamente 3 semanas. Uh-huh. Y es un producto patentado. De momento somos los únicos que lo tenemos. Este sillón, ahora piensa en todo. Este sillón es la última invención de Imola y tiene que se lo ve cuando yo le doy el mando, que se levanta y el sillón se baja. ¿Qué pasa? Que en el momento que se baja, la persona que esté aquí sentada tiene los pies o las piernas a la misma altura del corazón. Entonces, todo cliente, toda persona que comprase un sillón de estas características tendría que estar mínimo 15 minutos al día en este sillón para hacer la circulación. Lo hay manual con un motor y con 3 motores. El de un motor sería para los pies y el de 3 motores sería uno para los pies, uno para el respaldo y otro para la cabeza. Si lo ve, esto se mueve la cabeza, cabezal, para cuando uno está mirando la televisión, el máximo confort posible. O sea, parece que tuviese vida en el sillón, ¿eh? Parece que tuviese vida propia, ¿eh? Se mueve cada cosa. Es un sillón que para mí vale mucho más del precio que tiene. Uh-huh. Pero lo han hecho así. Lo hay con 2 pies diferentes, uno estrecho y uno largo, y en cromo o en acero fino. Tenemos un acto para destacar muy importante y es la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén del Gran Priorato de España. Ha celebrado la investidura de caballeros y damas, que es la primera vez que se organiza aquí en Marbella y que no se sabe cuándo volverá a ocurrir este acontecimiento. Por ello hemos invitado al señor don Alfredo García Til, que ha sido tan amable de emplear su tiempo. Sabemos que es un señor muy ocupado y que ha querido dedicar parte de su tiempo pues a informarnos, a darnos esta noticia y también definir quién han sido los investidos, que son muchas personas conocidas de aquí de Marbella. Vamos a dar paso a esta entrevista. Hoy le damos la bienvenida a este estudio de televisión al señor don Alfredo García Til, que desde hace mucho tiempo pertenece a esta orden militar hospitalaria que nosotros llevamos algunos años siguiendo, ¿no? No mucho, y bueno, pues desconocíamos muchos temas, muchas cosas bonitas que ellos hacen, y por eso, bueno, solamente en verano, cuando ha venido aquí al estudio para hablarnos de la gala del verano, pero esto nos ha cogido un poquito de sorpresa, pero una bonita sorpresa, porque ya que muchos de Marbella han sido investidos caballeros y muchas señoras son damas ya de la orden. Le damos la bienvenida a don Alfredo García Til. Bienvenido, don Alfredo, al estudio. Gracias, una vez más. Bueno, la verdad es que ese verano te eché de menos, que siempre vienes, nos habla de la orden, de cómo lleváis a cabo todo, cuando habéis estado en Córdoba, que hemos tenido imágenes, que nos habéis cedido vosotros mismos para que informemos en estos medios de televisión, y que, bueno, pues la verdad es que ha sido un acto tan exclusivo, tan bonito, tan inesperado, que no tengo palabras de verdad para darle la enhorabuena por la puesta en escena de todo como transcurrió. Que me gustaría que usted mismo mencionara, bueno, por ejemplo, lo que es la vela de alma, que fue el primer día, cómo se lleva a cabo la orden. Primero vamos a hacer un pequeño resumen, si le parece a usted correcto, de hacer un pequeño resumen de pertenecer a la orden, que conlleva, quién está dentro de la orden, y luego continuaremos hablando de esta investidura.
Pues muy bien, esto para empezar, la orden, lo hemos comentado muchas veces y lo pueden averiguar históricamente, es de las más antiguas órdenes de caballería de las cruzadas que existen. Concretamente la nuestra, oficialmente y documentado, está desde el año 1099. En realidad éramos, o eran nuestros antecesores, monjes armenios que en extramuros de Jerusalén tenían un hospital para curar o acoger a todos los enfermos de lepra, que había tanto de la población de Jerusalén como de los caballeros que, o peregrinos que iban a los santos lugares, ¿no? Como ocurrió en su momento, muchos de los caballeros que acudían enfermaban de lepra y eran cuidados por nuestros hermanos monjes. En un momento determinado tuvimos que pasar a ser también militares y para defendernos, hasta incluso nos expulsaron junto con los demás caballeros de las cruzadas de Jerusalén. De ahí podemos definir también, disculpe, los trajes, cuando veamos las imágenes de cómo iban vestidos los caballeros, que vemos que hay uniformes militares, otros iban vestidos oficialmente de la orden, ¿no? Sí, también sí. Por eso. La orden tiene uniforme oficial en todo el mundo, lo que pasa es que pues con los tiempos va evolucionando y estos uniformes de común acuerdo van cambiando hasta que se establece uno concreto, como es el que ahora sale en la mayoría de las imágenes de la orden. Pero claro está, coinciden pues con otros uniformes también de la orden antiguos, porque es difícil cambiar de uniformes por su costo y por otras circunstancias. Veréis en el vídeo concretamente que hay caballeros con un uniforme Spencer, que es el verde con solapa blanca. La mayoría de los extranjeros que han venido del Gran Consejo Magistral siguen llevando ese uniforme, porque el otro es muy reciente, lleva un año solamente. Bueno, la orden, como digo, ha sido y es una orden de caballería, aunque ya no usamos la fuerza para conseguir nada, desde hace muchos siglos. Nos dedicamos exclusivamente a obras de caridad, de todo tipo, y a los lazaretos que siguen existiendo, pues ayudamos concretamente a médicos hispanoamericanos y también ahora africanos a que vengan a Fontilles, que es el centro de investigación mundial de la lepra, que está en Alicante, y nosotros proveemos de 6 becas anuales, que es un costo elevado, para que estos médicos estudien y puedan volver a sus lugares de origen a enseñar a otros médicos para intentar erradicar la lepra. Nosotros somos caballeros de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro, precisamente por eso somos lazaristas, la Cruz Verde. Del Gran Priorato de España. El Gran Priorato de España, exacto, es la, digamos, el gobierno de nuestra nación. Somos caballeros internacionales, ecuménicos, quiero decir que somos cristianos, no exclusivamente católicos, sino protestantes, ortodoxos, todas las ramas legales, por decirlo así, de la cristiandad. Pero nosotros lo que hacemos es, en todos los países, concretamente 53 países en este momento, 23 jurisdicciones, todas las dirige, las manda el gran maestre, que es don Carlos Gereda de Borbón, marqués de Almazán. Siempre ha sido una persona que tiene, digamos, descendencia o ascendencia real, y concretamente, puesto que son los protectores desde hace muchos años de la rama Borbón. Entonces, en esta orden somos 12.000 y pico caballeros en todo el mundo, y digo, 53 países, y en cada país hay un gobierno. Ese es el Gran Priorato de España, o de Australia, o de Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. En este acto que hemos tenido en Marbella ha sido una excepción total, porque es muy complicado. Hacemos siempre un cruzamiento o investidura en Madrid y al año siguiente fuera de Madrid. Las peticiones de todas las encomiendas de España, que son las regiones que dependen del Gran Priorato, pues son pidiendo que se hagan la investidura que le corresponde cada 2 años en su tierra. Pues el padre Pepe, nuestro querido padre Pepe de Marbella, que es capellán,
de la orden, pidió por favor que viniera este acto a Marbella. Insisto, es muy difícil, creo que jamás se volverá a repetir, porque hay una serie de ciudades que lo reclaman desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto es como las Olimpiadas, conseguir... Aquí lleva un protocolo exhaustivo. Y además este año ha coincidido otro acto especial, que es la reunión bianual del Gran Consejo Magistral, que es los jefes de todo el mundo, que se reúnen en distintas partes, en distintos países, cada año. Y este año hemos conseguido que, coincidiendo con la investidura, también se reúnan en Marbella. Han estado 4 días en Marbella, han salido encantados. Y pensad, que en el vídeo salen, que ha habido gente de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, bueno, no recuerdo todos los... Alemania, Francia, han estado en Marbella y han estado asistiendo a las órdenes. Son los que veis, o veréis con un traje verde con solapa blanca, con decoraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué méritos tiene uno que hacer para poder pertenecer a la orden, señor Alfredo? Bueno, ¿qué se considera que una persona es apta, ¿no?, para ser nombrado dama o caballero? Bueno, como sabes, o te he comentado alguna vez, para ingresar tienes que estar avalado por 2 caballeros y tener una, digamos, una vida pues muy clara y diría que sin ninguna adscripción especial, pero bonomía, fundamentalmente buena persona y ganas de ayudar al prójimo, sobre todo ganas de ayudar al prójimo. Nosotros estamos para dar, no para recibir, y de hecho a todos los niveles así se hace. El ingreso, insisto, tiene que venir precedido por una solicitud y por 2 avalistas de la orden, y además lo normal es que estén 3 años ingresando en la orden, pero 3 años como postulantes antes de acceder a ser investidos caballeros o damas. Tienen que ganárselo, vamos, de otra manera. ¿Cómo? Como las monjas, ¿no? Las novillas. ¿Cómo? Pues haciendo toda clase de... Y luego... Pues participando en todos los eventos que se realizan, ayudando económicamente, pues si hay una obra de caridad. Nosotros ahora, por ejemplo, empezamos la campaña de Navidad en Madrid, pues el año pasado recogimos 38 toneladas de alimentos que se repartieron por miembros de la orden, uno por uno, en organismos que no tienen ningún tipo de ayuda y demás. Entonces, para ingresar en la orden, que se ingresa como caballero o dama, ahora se ha cambiado un poco en los estatutos, se está cambiando la distribución, se habla de que pasarás a ser caballero, después oficial, después gran oficial, después comendador y finalmente gran cruz, que es la máxima categoría dentro de la orden. Se ingresa por 2 ramas, los que tienen linaje de apellido o decisión del gran maestre como justicia y los que no, el resto, todos como gracia. No tienen ninguna... preponderancia unos sobre otros, todos son iguales. De hecho, en el Gran Consejo, en el Consejo y en la Junta de Gobierno solamente hay 2 de justicia, el resto son caballeros de gracia. Quiero decir, no tiene nada que ver para poder llegar a ocupar todos los cargos. Bueno, me gustaría también que don Alfredo pues nos dijera quién estaba en la lista de honores de esta orden, porque la verdad es que nos sorprendimos tanto, y son tantos también, ¿no? Y todos ellos conocidos. Así es. Bueno, ellos habían solicitado el ingreso hacía tiempo y la excepción se ha hecho en Marbella. Las circunstancias mandaban, en lugar de estar los 3 años obligatorios de postulante antes de ser nombrados damas o caballeros, en Marbella hemos hecho una excepción, repito, para que pudieran entrar con 1 año solamente de solicitudes y admisión. Ha sido un acto muy bonito, para nosotros es entrañable, se divide en 2 partes. El día 18 fue la vela de armas, como antiguamente se hacía, muy recoleta, muy, muy recogida, que el arcipreste, el padre Pepe, nos proporcionó la ermita del Santo Cristo, un lugar realmente... De casco antiguo, de la ciudad. Sí, pero además muy sobria, no con los adornos que ocurrieron después en la iglesia de la Encarnación, donde pues se hace todo el ceremonial de la vela de armas propiamente dicho. Es lo que hacían los caballeros en su momento antes de ingresar, pasaban la noche velando las armas, etcétera. En este caso, la vela se ha convertido en las promesas, los juramentos, la...
las bienaventuranzas, y se jura, promete, yo serviré ante la cruz, y está la ceremonia de velas que se encienden para hacer el juramento y demás. Que usted fue el encargado, además, ¿eh? Que lo hemos visto. No, yo soy el coordinador de encomiendas de España y me toca estar en todos los actos que se celebran en las distintas encomiendas. Estamos en la de Andalucía, donde además coincide que vivo y quiero. Y, por supuesto, todo lo que puedo traer a Marbella lo hago. Sí, soy el coordinador y el organizador de estos eventos por orden expresa del Gran Maestre y de Iván de Arteaga, que es el comendador de Andalucía. Que eso se consigue a fuerza de muchos méritos y que, lleva usted muchos años, ¿no? En la orden, además, lleva... Sí, yo soy probablemente de los que están en activos más antiguos. Llevo 25 años, junto con David Álvarez Cienfuegos, que ha sido ascendido ahora a comendador, y con mi yerno, el conde de Campobasso, Giuseppe Terzo María Pasquale Sinisi, que ha actuado en este caso además de maestro de ceremonias accidental, porque el maestro de ceremonias de la orden le ha sido imposible acudir, entonces había que sustituirlo. Lo ha hecho muy bien, aun siendo italiano, lo ha hecho muy bien. De verdad que sí. Ha sido ha organizado muy bien todo el evento, ha sido un éxito, en todos los sentidos, porque primero las damas guapísimas, empezando por mi hija, claro, que Paula. Tengo que decir, definir, que tenían que ir con mantillas. En España mantilla y de largo, peineta, etc. Tendría que haber muchos más eventos en los cuales se luciera la mantilla, porque es algo que se está la elegancia dejando. Que tiene la mantilla en una mujer, y encima si es española no hay la menor duda, y si es andaluza ya no te cuento, que es consustancial con ella misma, ¿no? La mantilla. Mira, el acto, primero ha sido el cruzamiento o la investidura, realmente es cruzamiento, porque estamos hablando de ante la cruz, el juramento y demás, pero bueno, han sido Pablo Marta García Lera, que es mi hija, ha sido a continuación Lourdes Moreno, que es condesa de Robredo de Cardeña, de Córdoba, ha estado Elena Calvo Godoy, que es una abogada de Córdoba, concretamente de Cabra, ha estado también la doctora Ana Téllez, ha estado de Marbella, y Yolanda Calera, y fundamentalmente, digo desde el punto de vista político, que también es importante, nuestra ex concejala de Cultura, Carmen Díaz. Esas han sido las damas que han sido investidas o cruzadas como damas de la orden. Después, el número de 20 caballeros, encabezados por, el conde Rudy, el alcalde de Marbella. Sí, que tiene un nombre que usted sabe pronunciarlo. No. Sonberg, es el conde Sonberg. Sí, sabe, pero... Lo voy a decir porque es Graf von Sonberg, conde Sonberg. Alfonso Arias Camisón, lo voy a leer todo porque si no se enfadan. Que nadie se enfade. Alfonso Arias Camisón, Francisco Armijo Higuera, Francisco José Balmaseda de Ahumada, Antonio Belón Cantos, José Bernal Gutiérrez, el alcalde de Marbella, Juan Francisco Botella Mesa, Meinrar Buslinger, presidente de Rotarios de Marbella, Guillermo Javier Cano Guerrero, José Rodolfo Díaz Luznin, Santiago Domínguez Miguel, el dueño propietario del restaurante de Santiago, Fernando Flores Fernández, guardia civil, Luis Enrique Gómez Ojero y Martínez, abogado, Francisco de Asís Gómez Palma, el edificio Alfil, conocido en Marbella, hermano mayor de cofradías, etcétera, etcétera. Eduardo Peña Ramiro, que es uno de los propietarios de la sidrería Usategui, José Ángel Rojo Pinilla, Francisco de Asís Romero, abogado también de Marbella, y el doctor Mauro Rota, que es italiano y ha venido desde Milán, ha querido cruzarse aquí, apadrinado concretamente por Giuseppe Sinisi. Eso fue el día de armas. En la vela de armas estuvieron todos en silencio, sin uniforme. Los caballeros sí, con capas. Ahora te explicaré cuál es la razón de la capa o el manto capitular. Y posteriormente en la investidura en la Iglesia de la Encarnación. En la Iglesia de la Encarnación fue un acto sorprendente porque, además del órgano, la procesión de entrada de todos los altos cargos de la orden,
presidido por el maestro de ceremonias, las banderas, los pendones, etcétera, y todo el Consejo de Gobierno, Junta de Gobierno del Gran Priorato, el Gran Consejo Magistral, el Gran Maestre Emérito Duque Sevilla, el Gran Maestre actual Carlos Gereda Borbón, el Prior, el Gran Prior, Marqués de Adapilla, Iván de Arteaga, Marqués de Ariza, Grande España, y los miembros, ya digo, del clero, que entre ellos el obispo de Málaga, que es el que celebró con el diácono, bueno, con el padre Pepe, el diácono, la misa de gala, de cantada. Nos acompañó el órgano y lo ofreció y así lo acogimos. El conde Rudy nos trajo una orquesta impresionante de casi 70 músicos que estuvieron actuando durante la ceremonia, con una soprano, que es la directora de la orquesta, que ya remató todos los actos, aparte de la vistosidad de la... El broche de oro, ¿no? Exacto. Para decirle, ¿no? Las damas son llamadas, después de la misa, son llamadas a la investidura ante el Gran Maestre, que las nombra con el báculo. Y estas van siempre acompañadas por la madrina y escoltadas por un caballero de la orden armado con capa. Los caballeros son simplemente acompañados por el padrino. El manto capitular, que todos son iguales, es negro con la cruz verde, es una forma de decir a todo el mundo que todos somos exactamente iguales y hermanos, aunque debajo haya condecoraciones, cargos, etcétera, etcétera. El manto nos hace hermanos y esa es la razón fundamental del manto, ¿no? La verdad es que sí, además que luce tan bonito porque... El manto es cada uno tiene que, o sea, se lo cede la orden o no, cada uno tiene adquirirlo, que adquirirlo. Es un ¿no? costo bastante elevado, igual que el uniforme y todo lo demás. Claro, tiene acceso totalmente igual todos. Todos. Uh-huh. Hombre, en cada país tiene unas diferencias, la cruz es más grande o más pequeña, uh-huh. pero porque uh-huh. no hay un sastre único, ¿no? Pero sí, todos oficialmente tienen que ser todos iguales. Luego, una de las cosas dentro de la gala es que tenemos aquí un poquito la chuletilla de todo lo que aconteció, ¿no? Pero los honores de entrega durante la celebración, que fue sí, también en la algo, cena, en la cena. Eso fue algo. Se entregan los despachos o los nombramientos, los diplomas nombramientos, uh-huh. que eso es precioso para toda la vida guardarlo, en el que se nombra caballeros o damas. Y luego también aprovechamos en ese momento para hacer entrega de los premios u honores que a gente que lo ha merecido durante el año, o las promociones de categoría. Concretamente, en este acto se han entregado honores a Nieves Smain, a Manolo de las Heras, y a mí, otra vez. Que ya no lo esperaba, es que eso nos espera, ¿no? Porque veíamos cara de sorpresa. Esto lo hace la Junta de Gobierno y es secreto. La medalla de honor del Gran Priorato de España, categoría oro. Y luego, las promociones por años de servicio, que en este caso ha sido al conde Robledo de Cardeña, de Córdoba, a Giuseppe Sinisi, ahora en España, y a David Álvarez Cienfuegos se les ha promocionado a caballeros comendadores. Ya digo, es una categoría bastante alta dentro de la orden. La verdad es que la gala fue preciosa, el día final, que fue ahí todo en el Hotel Los Monteros, y que estuvo el alcalde presente de Estepona y el de Marbella. Sí, bueno, estuvieron invitados y además participantes como nuevo caballero de la orden, el de Marbella concretamente. Sí, la verdad, ¿cuántas personas en la 176 cena? 176 hemos estado. Porque había más en la cena más en la mesidura que el día de... En la vela, sí, es que la vela es una cena exclusivamente de hermandad, de los hermanos que están postulando que sean... Y esa unión también con Santa con familias, Marta, ¿no? Pero también en esta sí. ocasión también había unido un poco. Sí, bueno, tengo que agradecer profundamente que la organización en la Iglesia de la Encarnación, gracias a Paco Botello, que es el hermano mayor de la Hermandad de Santa Marta, San Lázaro y María, todo en el crucero, a la parte izquierda, estaban situados
todos los hermanos mayores de cofradías de Hermandad de Marbella, que fue un orgullo y un honor para nosotros, nos han ayudado y han estado presentes. Todo el tiempo, ¿verdad? Qué claro, con ellos. ¿Y qué próximamente, qué son los eventos que organiza oficialmente la Orden aquí desde Marbella? Bueno, unos los que colaboramos sin ser nosotros los protagonistas, pero sí, bueno, los protagonistas, no los organizadores, como es las procesiones y actos de la hermandad, que estamos hermanados de honor con la Hermandad del Cautivo, que es Santa Marta, San Lázaro y María. Todos los actos que tenemos, ahora tenemos una cena precisamente el día 3 de la hermandad, y luego las procesiones de Semana Santa, el Martes Santo, solemos acompañar uniformados con sables, etcétera, etcétera, capas. Los caballeros y las damas. Sí, sí. También de mantilla. De mantilla, por supuesto, acompañamos en la procesión los pasos concretamente de San Lázaro, que presidió, por cierto, la investidura en el altar mayor, vestido con el manto capitular, su venera de gran caballero de justicia, y la imagen presidiendo todo. Es único, porque en todo el mundo, en ningún sitio, ninguna investidura en el mundo, tienen al santo concretamente presente como figura dentro de los actos. Y después tenemos, no queremos abusar en Marbella, porque es un problema de cantidad de escenas de que se realizan y actos de caridad, etcétera, etcétera. Nosotros solo celebramos una en julio, concretamente este año será el 8 de julio en el Hotel Villapadierna, en la que esta cena es de gala, en la que es todo, absolutamente todo en lo que se recoge, que además lo publicáis vosotros en vídeo y demás, va destinado a Cáritas de Marbella, al Padre Pepe, que lo distribuye entre las distintas parroquias, a las hermanitas de los pobres de Ronda, nuestras hermanitas de los pobres de Ronda. Y al final tengo que decir que consiguieron la lavadora, que la llamé. Ah, sí, menos sí, mal, porque este hicimos lo posible por un llamamiento de que necesitaba una lavadora, porque industrial, estaba sin lavadora, claro. Imagínate, para lavar las criaturas a mano, así ¿no? Es, pero así es en Ronda ahora. Bueno, pues la llamé y que ya tenían lavadora. No, menos mal. Que menos me dio mal. Mucha alegría. Pues ya digo, destinamos una parte importante a las hermanitas de los pobres, también a Fontilles, aunque menos, y además a la hermandad, ¿eh? Pero vamos, el dinero recaudado suele ser gracias a los sorteos y a la gente que acude y a la cena. Que damos fe de que ese dinero va destinado absolutamente a quien se dice que va. O sea, absolutamente. Que eso todo se hace una... Sí, sí, todo el esfuerzo es personal de los que me acompañan y ayudan. Vamos, colaboran intensamente, sí. Algunos traen 70 invitados, o sea que no estamos hablando de uno ni dos, ¿eh? Nieves o Manolo de la Serena traen 70 invitados cada uno, más regalos, más todo. Y luego, el año pasado fueron 272 asistentes a la cena, que fue un problema grave de retraso por los atascos de San Pedro de sí, Mar Anthony, que retrasó 2 horas la cena. Pero bueno, aparte mucho. De todo eso, fue una cena espectacular. Por supuesto, todos de gala, de smoking, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Porque verdad, queremos sí, dar un poco de verdad, retoma lo que es Marbella, ¿no? Lo que el concepto claro. Que hay en otro mundo de Marbella, ¿no? De la claro, Marbella. Es que, por ejemplo, tenemos el bazar de Cáritas, que se recaudan, gracias a don Antonio Belón y a todos los que participan, se recaudan una burrada. Quiero recordar que 100 y pico mil euros de cada los 4 días, etcétera. Pero claro, son 8.000 visitantes. Nosotros somos mucho más modestos, somos 200, 250. No, demasiado, sí, es que vamos, increíble. Y de verdad que enhorabuena, don Alfredo, porque es algo precioso. Darnos toda esa energía para que sigáis adelante muchísimos años más. Ayudando. Bueno, que aquí estaremos nosotros para cubrirlo y para lo que haga falta, por lo menos ya ofrecemos este estudio para que venga usted siempre a darnos noticias, contarnos cosas de lo que se está haciendo, informar, que es nuestra misión. Muchísimas gracias, don Muchas Alfredo. Gracias a vosotros y, por supuesto, contáis con nuestra presencia cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Tu nuevo centro de belleza, estética y salud se llama Nadia Beauty Social Center. Te abre sus puertas en la Milla de Oro de Marbella, en Avenida Alfonso de Joneloe, edificio Coliseum Center. Con las últimas tendencias de peinado y maquillaje, las mejores marcas, cosméticas y grandes profesionales. También electroestimulación con entrenador personal. Disfruta la primera clase gratis. Nadia es belleza y mucho más. Es tu centro social con un toque de arte único en Marbella. Llama y pide tu cita
en el 951 70 85 99. Nadia, el servicio BID al mejor precio. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella. Y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Alqueva, jamón y salud. El sabor de la dehesa extremeña. Jamones y embutidos ibéricos. Somos productores, ganaderos y fabricantes, lo que nos permite controlar al 100% la calidad de estos para la satisfacción final de tu paladar. Descúbrenos en calle Nueva, número 22, en San Pedro de Alcántara. Teléfono 951 13 68 52 o el 680 57 13 63. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro Alcántara, frente al Boulevard. Teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio. Bueno, hemos dado paso a publicidad y no he dicho que todo
todo el tema completo va a ser emitido en M25, lo emitiremos ahí para que todo el mundo que quiera ver algunas imágenes que no haya visto, puede deciros que se va a emitir en M25 de televisión y en Sintonía San Pedro también lo colgaremos en internet, donde podéis también verlo con todo lujo de detalles. Y vamos a pasar al otro tema. Y tengo aquí una carpeta blanca, que es muy curioso porque tenemos una urbanización que es una maravilla, que se llama Palo Alto. Me la he traído porque era tan bonita, más que es precioso. Son casas de lujo, van a ser muchas viviendas, aunque menos de las que en un principio se pensaba, porque en un principio pensaron hacer una urbanización de más de 1000 viviendas, pero para hacerla más lujosa y más de calidad, pues han optado por hacer unas 600 o 700 casas, y van a ser algunas de ático, van a tener piscina, y la ubicación, que la tengo que decir, porque va a estar entre Ojeda y Marbella. Pues ahí va a estar esta urbanización, que ya está comenzada, y que, bueno, pues empezaron con la primera fase, luego habrá otra segunda fase. Bueno, yo creo que le queda unos 10 años, según lo han ido comentando, y que la mitad de la primera fase ya está vendida. Quien ha invertido a Marbella, los alemanes. Bueno, pues un dato que queríamos destacar, y que, bueno, pues ya están ahí los planos, podéis comprar. Ya sobre el plano, si os interesa esta bonita y lujosa urbanización, Palo Alto. Que el nombre, han querido destacar también, que el nombre de Palo Alto es en homenaje a los pinzapo que existe alrededor, están en Ronda, también algunos pinzapales quedan en la Sierra de las Nieves, y que es muy difícil de ver estos árboles, pues lo tenemos aquí muy cerquita, y por eso la han querido llamar a la urbanización Palo Alto. Algo muy especial está a punto de llegar a Marbella. Conocido por su glamoroso estilo de vida, se ha convertido en el paraíso de los millonarios. Marbella cuenta con infinidad de discotecas y restaurantes conocidos a nivel mundial, hoteles de lujo y modernas boutiques, espectaculares campos de golf, extensas playas de arena y románticas puestas de sol. Pero a solo 6 minutos de todo esto, existe un oasis de paz y tranquilidad esperando ser descubierto. Una comunidad cerrada va tomando forma en un entorno con vistas al reluciente mar Mediterráneo. En Palo Alto le espera un estilo de vida natural y moderno. Situado a los pies de las montañas protegidas de Ojeda, Palo Alto está a muy poca distancia de la autopista, por lo que se encuentra cómodamente comunicado con Puerto Banús y el aeropuerto de Málaga. A solo 5 minutos en coche se encuentra el mayor y más concurrido centro comercial de Andalucía, La Cañada, repleto de grandes establecimientos y tiendas de primeras marcas. El famoso estudio de arquitectura Birro el Torrico ha diseñado una amplia gama de villas y apartamentos de lujo. Con un moderno diseño y técnicas arquitectónicas de alta tecnología que incorporan espectaculares ventanas para una óptima iluminación natural, amplísimas terrazas con impresionantes vistas, zonas de comedor de planta abierta y elementos y accesorios de alta calidad. Cada residencia individual aprovechará al máximo este incomparable marco. Palo Alto cuenta con vistas ininterrumpidas al mar y está rodeado de naturaleza. El proyecto se encuentra cerca de una serie de encantadores pueblecitos encalados típicos andaluces que rodean el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Dentro de esta comunidad privada, con total seguridad, su familia vivirá entrañables experiencias. Ahora está disponible la primera fase, que ofrece 75 fabulosos áticos y apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Su portal de entrada a la belleza y paz de la naturaleza, sin embargo muy cerca de Marbella. Bienvenidos a Palo Alto, un estilo de vida
natural y moderno. Hablamos con José Antonio Gómez, alcalde de Ojén, de este bonito y entrañable pueblo que tanto queremos todos los que vivimos aquí y que es un sitio excepcional para todos estos proyectos, ¿no? Como el que estamos hoy inaugurando, y que lo felicito por ello, porque realmente el proyecto me parece increíble, pero mejor que nos hable el alcalde, que no sé, desde la crisis yo creo que es el primer proyecto que se presenta de este nivel, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Pues la verdad que sí, que estamos contentos porque proyectos de esta envergadura en tamaño y sobre todo en esta envergadura, en calidad, se puedan desarrollar en nuestro municipio. Son ya unos pocos de años las que llevamos trabajando para sacar proyectos de este tipo, trabajando para que la zona comercial, polígono comercial que tenemos, también puedan salir adelante, igual que este tipo de proyectos. Y para nosotros pues es un motivo de satisfacción el que se pues materialicen ya este tipo de proyectos, y como decía antes, con la calidad que la que se está viendo que lleva el proyecto. Esto va a significar para nuestro municipio pues dinamizar socioeconómicamente, que los vecinos y el paro se reduzca en nuestro municipio, que podamos ser cada vez un poquito más autosuficientes, aunque vamos a depender mucho, siempre de la costa, pero cada vez un poquito más autosuficientes, y que el pueblo pues siga con ese avance que todos defendemos, y que son muchos años de crisis que hemos pasado, las familias, el ayuntamiento ha estado pues en situaciones complicadas, y que ahora pues empecemos a trabajar de una forma normal. Se ha hablado en las ruedas de prensa de si era un momento idóneo, si era buen momento o no lo era. ¿Cree usted que es buen momento para todas las inversiones en general, no solamente para esta inversión, sino para otras inversiones? En mi opinión personal y sinceramente, creo que este es el momento para los visionarios, los que pueden ver la alternativa, porque siempre dice que los primeros serán los que lleguen siempre, y que los que estén posicionados en el mercado cuando esta crisis, este es el momento económico complicado que hemos pasado, pase. Ellos han sido pioneros aquí, yo creo que pues que les deseo también que tengan éxito por eso, porque van a ser los primeros, van a sacar un proyecto de esta envergadura que estamos hablando, de 50 hectáreas hacia adelante, y yo sinceramente creo que es el momento de que los inversores posicionen, hagan por supuesto la inversión pues sabiendo dónde se hace la inversión, con previsión, con estudios, pero este es el momento para que la inversión pueda tener una rentabilidad. Tiene que ser el momento ahora, justo en el momento en el que se ve por los índices que estamos saliendo un poco de la situación complicada de antes. ¿Proyectos venideros en los dos años próximos? Sí, esperemos que sí, que esto sea un poco la punta de lanza de más proyectos, como te decía antes. ¿Los hay ya en vista? Se están trabajando, la verdad que no están pues tan cocinados, por decirlo de alguna forma, como este, que ya es una realidad, pero sí estamos trabajando ya desde hace años en el tema, como decía, el tema comercial del polígono, y por supuesto en proyectos de envergadura pues de naturaleza, como el Trail Center, que ahora a primero de año intentamos ya pues empezar a señalizar viales, caminos, y que podamos también ser un referente para pues el ocio deportivo de naturaleza, de la bici de montaña o de los paseos por el monte, pues podamos hacer también un referente en toda la Costa del Sol. Se habló también en la rueda de prensa de que Ojén está previsto que sea también un parque natural. ¿Qué se requiere para que esto se consiga? No solo Ojén, esto es un proyecto que lleva muchísimos años ya trabajando la propia Sierra de las Nieves. Hace más de 30 años que nos conseguimos ser reserva de la biosfera, hace casi 20 años que fuimos parque natural, y ahora lo que se está trabajando desde hace unos pocos, ya no sé si ya casi 15 años se lleva trabajando, para que ese parque natural lo transformemos en parque nacional. Seríamos el tercero en Andalucía, y bueno, vamos por buena línea, tenemos el apoyo de la Junta de Andalucía, tenemos el apoyo del Estado, y falta por los trámites administrativos para poder llegar a consensuar y a que conformemos el tercer parque nacional de Andalucía, con la proyección también que nos va a dar eso a nivel nacional e internacional, para que nos distingamos por el entorno de natural y de naturaleza que nos rodea. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos, habéis escuchado al alcalde de Ojén, que también hemos hecho la entrevista, que nos ha informado de que tiene más proyectos. Bueno, ¿cómo va a subir todo? Vamos a publicidad, enseguida volvemos. Congelados Alfonso,
calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. Alqueva, jamón y salud. El sabor de la dehesa extremeña. Jamones y embutidos ibéricos. Somos productores, ganaderos y fabricantes, lo que nos permite controlar al 100% la calidad de estos para la satisfacción final de tu paladar. Descúbrenos en calle Nueva, número 22, en San Pedro de Alcántara. Teléfono 951-1368-52 o el 680-57-1363. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro Alcántara, frente al Boulevard. Teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser,
buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Ya hay muchas empresas, hoteles, restaurantes que están ya ofertando su menú de Navidad. Nosotros también hemos querido participar, también conocer la propuesta para darosla a conocer. Hemos empezado por el Gran Hotel Benavís, que nos hablaba Dunia, de bueno, pues el paquete que tiene, que incluye muchas cosas interesantes, incluso el spa, y que es una de las opciones también, que si preferís otro tipo de restaurante, pues lo iremos desglosando en otras semanas para no cansar tampoco y para que después, cuando es como probar un perfume, ¿no? Probamos tanto que al final no sabemos a qué huele, pues es lo mismo, vamos a irlo probando poquito a poco, vamos a ir conociendo los menús de Navidad de alguno de las personas pues que estamos más cercanas a ello y por eso queremos también destacarlo. Bueno, pues vamos a comenzar por el Gran Hotel Benavís, nos habla Dunia. Nos encontramos en el Gran Hotel Benavís, en este sitio tan fantástico que es un paraíso, y vamos a hablar con la responsable también de la comercial, de la parte comercial del hotel, que es una parte muy importante porque es la que mueve un poco todo, incluso los eventos también, y la prensa, que ella siempre la que se acuerda de llamarnos y tenernos al día de todas las cosas bonitas que hace, no solamente aquí, también algunas veces participan de cosas fuera. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que es la Navidad, porque se aproxima, ya estamos viendo el decorado en muchos de los establecimientos, también dentro del municipio, pues es la hora de prepararlo todo y también de reservar, porque ya sabemos que la comida de empresa para reunir a todos los compañeros es algo que nos queda ya ese recuerdo todo el año. Por eso una de las opciones que queremos destacar es aquí, en el Gran Hotel Benavís, en el cual también, si os queréis quedar, tenéis la opción. Mejor Dunia, que es la responsable, nos lo va a contar y nos lo va a definir a ver en qué consiste estos paquetes ya cara navideña. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez aquí al hotel, que es vuestra casa. Y nada, y gracias por el esfuerzo de venir hoy, que está el día lluvioso y tal. Pues nosotros para Navidad, como todos los años, hemos preparado algunas cositas para fin de año, para Nochebuena y también para cenas de empresa. Y para los más pequeños también tenemos preparado un paquete de merienda navideña con Papá Noel para fin de año. Lo solemos celebrar en nuestro emblemático Salón Los Molinos, que tiene capacidad para 330 personas. Es un salón muy grande, muy bonito, con muy buenas vistas, y ahí es donde hacemos nuestra cena de gala de Nochevieja. Tenemos DJ preparado, fuente de chocolate con sus diferentes manjares. También tenemos un paquete preparado en el que incluye, además de la cena de gala, el alojamiento y el circuito para el spa, que a la gente le encanta porque así es como empieza a ser el año ya relajado y preparado para lo que venga. No sé, para los que no conozcan el circuito de spa, es un circuito que tiene una piscina con chorro contracorriente, tres jacuzzis, sauna, baño de vapor, y luego aparte hacemos precios especiales para los que quieran coger algún tratamiento. Después tenemos para la Nochebuena preparado un menú especial. Y para las empresas tenemos paquetes especiales también que incluyen alojamiento, spa, tratamientos especiales con descuento. Y bueno, pues ya según el número de personas y lo que soliciten, pues nos podemos adaptar y hacerlo lo mejor posible para que disfruten de las Navidades. Claro que sí, bueno, la verdad que fíjate que muchas personas vienen ahora solamente a Marbella, o sea, como esto sale, este programa sale a internet, que se ve en el mundo entero, pues para los que no sepan dónde quedarse, tenemos que describir este entorno que es un paraíso. Me había más lleno de oxígeno, de plantas, que estar aquí ya solamente es que te sientes bien, o sea, venir aquí a tomar un café, para los que vivimos aquí, que lo tenemos cerca, es que es una maravilla. Entonces tenemos que recordar que este entorno, si alguien quiere visitar Benavís, sería ideal. Yo creo que no se lo va a olvidar en la vida, ¿no? Creo que es el mejor entorno para empezar con energía para el año que viene.
y disfrutar de las Navidades como Dios manda, relajados, con buena comida, con buenas fiestas. Está muy bien. ¿Tienes ya el menú de o Navidad o de empresa o va, se hace según el cliente quiera y según el presupuesto que tenga? ¿Lo elaboráis personalmente? ¿Es un menú elaborado, por ejemplo, para las empresas, no? Sí. De que digamos, bueno, contamos con este dinero y estas son las opciones y esto es lo que queremos, ¿no? Bueno, para las empresas tenemos elaborado ya un paquete con diferentes menús para que elijan según lo que quieran y tal, las preferencias, con diferentes precios. Y ya luego, si lo que buscan es otra cosa, pues nos podemos adaptar y pues somos flexibles para lo que quieran. Me gustaría conocer uno de ellos, a ver qué te acuerdes tú. A ver, por ejemplo, uno de los que quede intermedio, bueno, el que quiera. Defíneme uno de ellos para ver un poquito, que nos entren ganas ya de ir comiendo y reservando. Bueno, no me acuerdo exactamente de los platos, pero viene en internet también, en la página web, que es www.granhotelbenajavis.com. Y hay desde los 30 euros de precio hasta los 50 euros. Y bueno, pues eso, que si buscan otra cosa, nos podemos adaptar. Sí, sí, somos flexibles. No hemos puesto muy piquismiqui, ¿no? A la hora de, sí, porque hay muchas opciones y es verdad que hoy día también con el tema de los celíacos, de no sé qué, es muy complicado. Pero vosotros tenéis. Hemos intentado eso, que haya variadas para todos los gustos. Pues es comida mediterránea, pescado, carne, verduras y eso, para que haya un poquito de todo. Luego también para el día 18 de diciembre hemos preparado una merienda con Papá Noel para los más pequeños. ¿En qué consiste esta merienda? ¿Para qué persona está? Bueno, es para todos los públicos. Pueden venir los niños con los padres y tal. Hacemos una merienda a las 5 de la tarde. Luego viene un personal de animación. Y a continuación pues vendrá Papá Noel y entrega unos detalles a los niños y los recibe, se hace fotos con ellos y tal. Se lo pasa muy bien. Si me pongo dos coletas, ¿puedo venir como niña? Claro que sí. Bueno, tiene que ser precioso, ¿eh? Para los niños. Bueno, fíjate que es que no hay tampoco tantas opciones para los niños, ¿no? Y mira, es muy divertido, ¿verdad? Los padres, y tú que también como madre sabes lo que el niño se le divierta, que nosotros los padres nos pasamos mejor viendo disfrutar a los niños que nosotros mismos, y eso es una realidad, ¿no? Fantástico, además que es que se nos llena el salón de niños y es maravilloso verlos cómo disfrutan y eso, se lo pasan muy bien. Pero me imagino que ahora siempre todos los años cuando hablamos, Dunia, la verdad es que tenéis hotel también tiene una característica que es que alojáis a todos los futbolistas que vienen de Alemania, mucha gente que viene al golf, pues en sus países como hace frío, pues es un sitio perfecto para venir también a jugar todo el año. O sea, ahora tenéis una ocupación alta, ¿no?, en el hotel. Sí, bueno, hace poco lo habréis visto por el Facebook que estaba alojada la selección absoluta de rugby española. Y bueno, ha sido una experiencia verlos ahí en el campo, cómo se entrenan y tal. Y sí, es la temporada de alojar equipos de fútbol que vienen de diferentes países, porque dentro de lo que cabe el clima nuestro es muchísimo mejor que el de ellos, aunque ahora está el tiempo lluvioso, pero hay muchos días de sol aquí y tienen el campo de fútbol al lado del hotel, o sea que estupendo para ellos. Que sí, que dentro de lo que es el entorno dais muchos servicios y que bueno, pues recomendarlo. Yo, por ejemplo, lo del spa, que tenéis un spa precioso, vamos, ya nada más que por eso ya merece la pena todo, ¿no? Y vamos a un teléfono de contacto, no sé si de recepción, para más información, porque algunas veces se nos queda algo atrás que alguien pues quisiera preguntar. Entonces, vamos, si te parece, dar, aparte de la de vuestra página, un teléfono para más información y que pregunte cada uno lo que es. Sí, bueno, pueden informarse por teléfono llamando al 951-054-290 o también por correo electrónico a info@granhotelbenajavis.com. Bueno, también es un referente este hotel para las bodas, que ya hemos visto cómo es la puesta en escena de una boda aquí en el hotel. Y bueno, igual se casan más novias en primavera, pero yo creo que da igual, ¿no? Para casarse cualquier época es buena, ¿no? Porque también es bonito ahora. Sí, es muy romántico también casarse en invierno. Además que tiene la ventaja de que les hacemos descuentos especiales también, tanto para alojarse en habitaciones como para la misma boda también.
Y bueno, sí, cualquier época del año es perfecta para una boda. Ya conocéis el salón que tenemos, que es maravilloso para casarse, muy romántico, además que hacemos ceremonias. También tenemos un acuerdo con el ayuntamiento para ceremonias en el parque que Torre Leonera de Benajavís, que es muy bonito. Y aquí tenemos una terraza también con muy buenas vistas, jardines. O sea, que estupendo. Pues enhorabuena, Dunia. Ya nos hablaremos un poquito más adelante también de San Valentín, para los que tengan ya reservado ya la Navidad en otros lugares, en otras provincias o países, pues para que tengáis la opción también para San Valentín, que sí que hacéis cosas muy bonitas, que lo sé porque os sigo, y ya pues lo hablaremos un poquito más adelante. Ahora mismo vamos a pensar en las Navidades, en esos menús tan interesantes, en disfrutar y relajarnos en el spa, que es muy necesario con la vida tan estresada que llevamos, y disfrutar de este paisaje tan bonito. Dunia, enhorabuena, porque diriges comercialmente, ¿no?, este apartado, ¿no?, que es complicado, pero también te da la opción de conocer a muchas personas, y que eso es, tiene que ser muy gratificante. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos un equipo magnífico aquí en el hotel, tanto en restauración como en recepción y en comercial, y la verdad que entre todos trabajamos para que esto salga adelante y bueno, tenga éxito, y espero que venga mucha gente. Y nada. Gracias, Dunia. Bueno, si no te veo, que te veré. Feliz Navidad a todo el equipo de este gran hotel Benavís. Felicidades a todos, porque sois unos grandes profesionales, desde la persona que está en recepción, como los profesionales del spa, de dirección, a todos, de verdad, felicidades por esta fecha que se avecina. Gracias, muchas gracias. Feliz Navidad. Nos vamos ahora a la bodega del Candinero, porque son fechas también de acercar a maridaje con empresas increíbles que llevan luchando mucho, mucho, mucho tiempo, y que hay que mover las cosas, hay que darles a conocer, a probar. Por eso nos hemos unido un poquito y recordar también de que Alberto fue nombrado Plato de Oro, que se le entregó en el ayuntamiento y que le fuimos a darle la enhorabuena. Bueno, ahora es otro tema diferente y queremos también darlo a conocer. Por eso nos vamos a ir a hablar con Alberto, a ver lo que nos cuenta. Encontramos en la bodega del Candinero, como podéis comprobar. Una vez más nos hacemos eco de las noticias y de las novedades que nos presenta Alberto Morito, que bueno, hace muy poquito, otra vez lo volveremos a ver, a felicitar siempre que lo veamos, por ese Plato de Oro, que ha sido noticia ya en el mundo entero. Yo creo que todo el mundo ha hablado, nos han preguntado, ¿dónde está el Candinero? Y nosotros decimos, pues en San Pedro, aquí, en el mejor sitio de la costa, y que bueno, pues siempre nos haces cosas muy bonitas, maridajes, cata, presentas platos siempre muy bien preparado, muy sabroso, y hoy es un día especial porque se aproxima la fiesta navideña y por supuesto son productos de aquí españoles, productos nuestros, y que tú además tienes aquí, ¿no? Cuéntanos un poquito este día de la presentación navideña con los productos de aquí, los productos de España. Alberto, ¿cómo esta iniciativa? Bueno, pues hoy tenemos un día muy especial. Tenemos productos andaluces, tenemos una degustación de jamones puros de bellota y productos ibéricos, junto a queso de aquí de nuestra tierra. Y bueno, aquí estamos dando a probar a amigos y clientes de aquí importantes de este pueblo, a que prueben y degusten nuestros productos. Y ¿por qué tú eliges estos productos para tu restaurante? Porque además tú lo tienes aquí todo el año, ¿no? ¿Por qué tú has elegido este producto? Porque hay en el mercado mucha variedad y tenemos curiosidad de saber por qué eliges exactamente este producto. Bueno, nosotros trabajamos con este producto porque es un producto de alta calidad. Son jamones de jabugo, de aquí de Huelva, y son jamones que, bueno, nos gusta mucho, lo conozco hace muchos años, y son seleccionados. Vamos a bodega donde seleccionamos 200 jamones para el año, para que cuando el cliente venga aquí al restaurante, pues tenga una experiencia y un jamón de calidad espectacular. Pues me parece una idea fabulosa, ya que estamos en víspera casi de Navidad. Ya empezamos, hemos estrenado el mes de diciembre de todo lujo, probando jamón
del bueno de verdad. Pues enhorabuena, yo ya si quieres aprovechar para dar un mensaje navideño a toda la gente en general. Claro, muchas gracias Elena, y desde aquí me gustaría mandar un cariño, un abrazo a todos los sanpedreños, marbelleros, a todo el pueblo. Desearles feliz Navidad, felices fiestas y que aquí os esperamos, en la bodega del Cantinero. ¿Has hecho algún plato especial para menú de empresa o está adaptado cada persona a lo que quiera hacer? No, nosotros tenemos menú de empresa, tenemos varios menús, aparte pues tendremos nuestro espectáculo de flamenco, vamos a tener zambomba, que eso hay mucha gente que le gusta, fiesta jerezana con flamenco, villancico jerezano con flamenco. Y muchas sorpresas más que vamos a tener aquí en la bodega. Ya me contarás, ¿eh, Alberto? Que yo no me quiero perder nada. Muchas gracias. Con la estrella de la sala, la estrella flamenca que tienes, que es tu esposa. Son los dos grandes artistas y que, bueno, queremos decir que las veces que hemos estado aquí han sido inolvidables para nosotros y hacéis todo el conjunto un gran equipo. Enhorabuena. Muchas gracias, Elena, por venir aquí a la bodega y muchísimas gracias a todos porque llevamos un año. Y está siendo, ha sido muy, me quedo sin palabras, estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí en mi pueblo, en San Pedro, y poder ofrecer a todos mis clientes estos productos tan buenos. ¿Por qué no nos presenta a Cortado del Jamón, que nos hable de cómo se hace un buen corte? ¿Qué te parece? Por supuesto, aquí tenemos a un gran profesional, si él tiene un segundito nos va a explicar un poquito. Dime, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos saber, hoy se ha convertido también un arte, hay cortadores de jamones que tienen ya premios y premios y que vais a participar a concursos, a todos. Sí, la verdad es que sí, hay una competitividad muy grande porque es una profesión muy bonita, muy elegante. Y en el sitio donde va, digo yo que las mismas casas de jamones nos tienen que tener contentos porque es la última... el último proceso y yo soy la primera persona que tengo una responsabilidad muy grande porque valoro el proceso hasta que llega el jamón aquí a la mesa, el proceso, ¿no? Porque del porquero, variarle la encina, o sea, variar la encina con las bellotas para que... Y te puedo asegurar que yo he ido y no responden a ti los cochinos, ¿eh? Nada más que responden a la voz. Como ese hombre se ponga malo, ese día no comen los animales, ¿eh? Lo puedo asegurar. Entonces yo tengo una responsabilidad muy grande de hacer que un producto, una elaboración que son 36, 46 meses, 48 meses de curación, tengo la responsabilidad de hacerlo degustar a la gente para que lo disfrute, para que conozcan el arte y que sepan verdaderamente el proceso, ¿no? ¿Cuál es el corte de una loncha perfecta? El corte de una loncha perfecta sería aproximadamente una cosa así, de 4 a 6 centímetros. Aproximadamente como una tarjeta de crédito, más o menos para orientarnos, una tarjeta de crédito, ¿no? Que está estudiado, ¿no? De que cuando esa loncha se introduce dentro de la boca, la persona tiene que degustarlo, tiene que saborearlo, tiene que diferenciar los sabores, ¿no? Porque hay multitud de sabores como pueden, que no come solo cochino bellota, come hierbecitas, come gurumelos, come higos, come fruta, que es la dieta mediterránea del cochino. Entonces la loncha perfecta sería de unos 4 o 6 centímetros aproximadamente, una tarjeta de crédito aproximadamente. Me imagino que para conseguir este corte es esencial el producto con el que estamos trabajando. Perfectamente, luego también las herramientas. Las herramientas son muy importantes porque estas herramientas son hechas por nosotros y para nosotros. Para que no te duele la espalda, se eleva un poquito, para no tengas que estar subiendo, bajando la espalda, entonces subimos la herramienta. Entonces, mira, es que me duele un poquito la espalda. Bueno, pues vamos a regularlo, vamos. Entonces, son herramientas muy importantes. El producto es muy importante, por supuesto, y el cortador. Y bueno, yo creo que en fin es una acumulación de cosas, de todo. El cortador, la herramienta, el estar de cara a la gente sonriendo es muy importante también, no está. ¿No? Entonces son cosas que tú tienes que transmitir elegancia, tienes que transmitir un nerviosismo, ¿no? Y eso pues yo creo que al final el acumulo de cosas pues hace que la gente cuando deguste esa loncha diga, buah, voy a repetir, ¿no? Es lo bueno que la gente, ¿no? Que voy a repetir, ¿no? Pues enhorabuena. Bueno, Alberto, ya yo te he visto cortando jamón, ¿eh? Y no lo hacen nada mal, ¿eh? Sí, sí, no, nada más. Yo quiero felicitarlo aquí personalmente también porque hace un mes y pico, ¿no? Sí. Le dieron el Plato de Oro, que es una distinción que da Radio Turismo.
a una distinción de restaurante selecto, ¿no? De donde para una distinción de esa supone mucho esfuerzo, sacrificio, mucho dinero invertido para que esté todo perfecto, para que luego llegue la consecuencia de un premio tan importante. Ay, qué bonito, ¿no? Este saludo, ¿no? De él. Bueno, ¿cuántos kilos vas a cortar ya emplatado? ¿Cuántos kilos? No, vamos a cortar un jamón. De momento vamos a cortar. Ese jamón pesa aproximadamente unos 7.600, 7.500 aproximadamente. El peso más o menos es su propio, vamos. Hasta que veamos los 7 kilos ahí cortaditos y puestos en el plato. Vamos a disfrutar de tener a un gran profesional. Donde lo tenemos. Aquí es muy humilde, pero es uno de los mejores cortadores de jamones que tiene España. Ha ganado muchísimos premios, yo lo sigo por las redes sociales. Y vamos a poder disfrutar de unos diferentes tipos de presentación de plato y de loncha. Lo que me dejen disfrutar. Vamos a pasarlo bomba. Hablamos ahora con don Agustín Espada, que el año pasado también tuvimos ocasión de entrevistarlo y de que nos hable de los mejores productos aquí españoles. Bueno, la verdad es que tiene una nieta deliciosa, pero que siempre delega en su abuelo para que sea el portador de la empresa y bueno, pues que lo hace fenomenal. Y queremos conocer un poquito más ahora para estas Navidades de estos productos que se presentan aquí en el Cantinero y un año más pues de mano de grandes profesionales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos encantados de volvernos a ver. El año pasado yo recuerdo que nos vimos en otro escenario diferente. Pero el año pasado yo todavía estaba en activo. Ya estoy licenciado, como aquel que dice. Ya estoy jubilado. Lo que pasa es que sí. Sí, porque ella está todavía un poquito cortita. Entonces me manda a mí para que yo hable. Aunque yo también he sido un poquito corto, ¿eh? Sobre todo al principio para hablar. Pues háblenos del producto porque además se aproximan las Navidades. Son fecha también de dar a probar los productos para tener en casa o donde vayamos a cualquier negocio, pues disfrutar de los mejores productos de aquí de España. Sí, mira, este jamón, estos productos que nosotros estamos tocando, yo llevo muchos años comprando jamones y tal para casa y tal, y siempre me ha gustado mucho el tema del jamón. Entonces este producto yo he estado investigando hasta que he encontrado una casa seria, una casa buena de jabugo, y bueno, y está este producto que nosotros vendemos, 10 beta, está considerado como uno de los mejores jamones de España, ¿eh? Que es de sierra de jabugo, efectivamente los que los comercializan y todo esto, pues el consorcio de jabugo. Y eso están muy cerca, fíjate tú, de 5J, o sea que de los otros, que es nuestra competencia. Pero nosotros, aparte de que ha sido una marca que no ha sido muy conocida, está pegando muy fuerte en España, sobre todo en Madrid, Barcelona y aquí en la Costa del Sol y en Málaga y todo esto, pues somos nosotros los que estamos tratando de promocionar este jamón. El precio que tiene es muy competitivo. Para ser un jamón puro ibérico, es un jamón con una calidad tremenda y a un precio también sin competencia ahora mismo. Qué delicioso, lo hemos probado porque tienes uno de los mejores cortadores de jamones que ha ganado también muchísimos premios y que hace ese corte perfecto, que vemos cómo sale ese jugo, esa grasa perfecta, que es una maravilla. Y luego, claro, tenemos que esa grasilla transparente, que es lo que hace que jamón sude, ¿no? Y al sudar un jamón y además se pega al plato, puedes tumbar el plato que no se cae. Y eso quiere decir la calidad y el bien hacer de esta empresa, ¿no? De consorcio de jabugo. Por eso nosotros cuando empezamos con esto, en fin, yo ya le dije a mi nieta que tenía que vender sobre todo calidad. Y la calidad, bueno, yo creo que la hemos encontrado. Ya llevamos 2 años con esta misma casa y nos está demostrando pues bien que tiene una buena calidad y sobre todo que mantiene ese producto en buen estado siempre. Nos lo sirven con una facilidad tremenda. En medio de, en fin, nosotros hacemos los pedidos y nos llega a las 24 horas aquí. Pero fíjate que el jamón es un producto, sobre todo eso de jabugo, que combinan con todo. Lo hemos tomado para desayunar con cafelito, con leche, pero ahora al mediodía nos apetece regarlo con estos caldos tan maravillosos. Correcto. Que usted también representa. Sí, bueno, esto es otra de las cosas que hay, ¿no? Que el jamón admite muy bien, que son siempre, pues mira, el vasito de vino, la copita, una tapita de jamón, bueno, media ración de jamón. Y después hay muchos restaurantes que ahora estamos observando que están metiendo el jamón en muchos platos. No ya como antiguamente se hacía el melón con jamón, no. Sino que están creando unos platos con jamón que son extraordinarios, ¿me entiendes? Y están teniendo mucho éxito.
Sobre, sí, sí, sí. Adaptarlo a muchísimas cosas porque da para mucho y es una maravilla. Así que enhorabuena. Pues muchas gracias. Y nosotros lo que esperamos, en fin, que sobre todo darle las felicidades, no, la feliz Navidad a todos los sanpedreños y que se animen, que yo creo que este año está mejor que nunca. Así que vamos, eso espero. Y que toda la familia lo pasen bien. Venga. La bodega del Cantinero es muy especial porque aquí hay muchos artistas. Y bueno, uno de ellos es Rubén, que es un gran trovador. Y bueno, la verdad que recita fabulosamente bien y además compone. Y ha improvisado un verso para esta ocasión, que se presenta la Navidad aquí en el Cantinero. Bueno, Rubén, ¿qué tal? ¿En qué estás inspirado para ese verso? ¿Qué tal? Muchas gracias. Esto cae de sorpresa. Me han dicho que les improvise un versito y bueno, para la gente... Haces así, en plas, es que... Bueno, bueno, llega la inspiración rápido. Bueno, a ver qué se te ha ocurrido. Con buenas ganas. Ahí va, dice así. Hoy se ha reunido San Pedro con una sola intención. Hoy se ha reunido San Pedro con una sola intención. Degustar de buenos vinos y paladear el jamón. Degustar de buenos vinos y paladear el jamón. Lomito, queso y chorizos, todo de gran calidad. Lomito, queso, chorizos, todo de gran calidad. Los vecinos de San Pedro nos visitan al pasar. Los vecinos de San Pedro nos visitan al pasar. Aquí está el señor Espada organizando el evento. Aquí está el señor Espada organizando el evento. Sus amigos invitados seguro se van contentos. Sus amigos invitados seguro se van contentos. Tengan todos muy buen año, les deseo en estas líneas. Tengan todos muy buen año, les deseo en esta niña. Un gran éxito venidero en las manos de Espaviña. Un gran éxito venidero en las manos de Espaviña. Muchas gracias. Del Cantinero es un trovador total, Gracias por deleitarnos con este verso. Hacemos una pequeña pausa, vamos a publicidad y volvemos con más temas. Ahora en Puya Tiendas, en el polígono industrial El Salto de San Pedro Alcántara, también encontrará exposición y venta de cocinas. Visítenos en Puya Cocinas, le haremos el estudio y diseño de su nueva cocina. En Puya Cocinas también encontrará una amplia gama de electrodomésticos de las primeras marcas nacionales e internacionales y toda clase de pequeños electrodomésticos. En Puya Cocinas tenemos todo el menaje para su cocina y en vajillas, cuberterías y cristalerías disponemos de una amplia exposición de la prestigiosa marca Villeroy & Boss. Visítenos en Puya Cocinas, en Polígono Industrial El Salto de San Pedro de Alcántara. Le atenderemos sin ningún tipo de compromiso y también le haremos una financiación a su medida. ¿Escucha este sonido en su hogar en otoño? Cambie ya sus viejas ventanas antes de que se agote el programa especial otoño Eurovent. Nadia Beauty Social Center, el nuevo salón de belleza, arte y estilo de vida, trae a Marbella el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre Christmas Nadia Market. El mercado de Navidad más glamuroso y con los mejores precios de Marbella, con las últimas propuestas de las principales marcas, moda y complementos femeninos, masculinos e infantiles, belleza, joyería, floristería, arte y hogar en Christmas Nadia Market, con degustaciones gastronómicas, música en vivo, desfiles de moda y mucho más. Te esperamos desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, ininterrumpidamente, en plena Milla de Oro, en el edificio Coliseum Center. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Thank you.
especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangra las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Bueno, hoy ya también que se avecina ya las Navidades, estamos en la cuenta atrás, también el Club de Coches Histórico de la Costa del Sol celebra su Navidad con todos los miembros del club, o bueno, o casi todos, ¿no, señor Romero? Pues sí, es verdad, estamos 70% más o menos de los componentes del club. Claro, es muy difícil con esta lluvia también, faltan los amigos de Ronda. No, faltan los de Jaén, los que son de fuera han faltado todos, no han venido por el tiempo. Han dicho por ahí que han pasado mucha hambre hoy, que no han comido nada. Sí, eso es verdad. Es que la comida la ponemos muy cortita para que vayan activos y no vayan a engordar. Entonces la ponemos muy cortita. En tu línea siempre que me han dicho que extraordinaria la comida que ofrece. Es que el restaurante Nuevo Reino, es que es verdad que la calidad que tenéis y la comida es fantástica siempre. ¿Cómo ha sido todo este año del club? Bueno, pues el año del club ha sido bastante bueno, ha estado bien. Tenemos un presidente que es un fenómeno, el tío. Y aquí seguimos, ya preparando el año, la próxima temporada. ¿Y del restaurante? El restaurante ya ha sido, ya no va más. El restaurante, los dos van, no va más. Y ahora estoy esperando ya que me den la licencia de obra de Wedding Palace para hacer allí ya el club de playa mejor que hay en toda la Costa del Sol. Irá adelantando cosas, ya hablaremos en este 2017 que se avecina. Ya comenzaremos. Me gustaría antes de finalizar esta pequeña entrevista que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Pues mira, yo lo único que deseo a todo el mundo, sea de San Pedro, de Marbella o de cualquier punto, cualquier persona del país que sea, lo que sea, que Dios lo bendiga y que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bastante bueno, y parece ser que la política se va armendando, se ha juntado ya el PSOE y el PP un poquito, y que salgan para adelante esto y que salgamos todos para adelante, que es muy necesario eso para que nuestros empleados, por ejemplo yo, que tengo allá por 60, ahora mismo en invierno tendremos unos 60, que podamos ganar dinero para pagarle, colaborar con ellos y que ellos tengan también un feliz año. Bonito mensaje, muchas
mensaje. Muchas gracias, que se cumplan todos tus deseos, Pepe, que te lo merece. Para ti y para toda tu familia. Gracias. Dios que lo quiera. Hablamos con don José Luis Arredondo, presidente del Club de Coches Histórico de la Costa del Sol. Nos encontramos en restaurante Nuevo Reino, bueno, celebrando la comida anual que tiene pues este club, y que me gustaría pues que el presidente dijera unas palabras también resumiendo cómo ha sido todo este año, ya que estamos finalizando el año, queda nada, queda ya muy poquito. Pues buenas tardes, pues nada, pues aquí estamos celebrando la comida anual de Navidad y bueno, pues celebrando que lo hemos pasado muy bien este año. Hemos hecho unas salidas que han estado muy bien, con gran participación de gente. El rally que hicimos aquí en Marbella pues fue un éxito de gente y de público. Y nada, otras salidas que hemos hecho a Estepona, a Ronda, una que hemos tenido que suspender a Antequera porque por el tema de la lluvia. Y bueno, pues ya estamos organizando pues para el año que viene, pues para pues seguir haciendo. ¿Y esto para el 2017? Pues sí, tenemos previstas también 4 o 5 salidas para el año que viene. Y en fin, y esperando que el tiempo acompañe y que venga cada vez más gente a ver los coches. ¿Cuántos socios habéis cerrado el año? ¿Con cuántos socios? Pues somos actualmente 38. Y bueno, ahí para el año que viene yo creo que a los 40 por lo menos llegaremos. O sea que poco a poco se va incorporando gente nueva. Bueno, me gustaría antes de finalizar esta pequeña entrevista que diera un mensaje de Navidad para todo el mundo en general y sobre todo para los amantes de los coches. Pues como decimos aquí, pues feliz saludos clásicos y feliz Navidad a todos. Muchas gracias, felices fiestas. Muy bien, igualmente. Bueno, pues ha llegado el momento de irnos a otro restaurante, porque tenemos muchos sitios, muchos lugares donde podemos dar a conocer cosas interesantes, como esta misma modalidades de baile, bueno, de tango y de otros muchos bailes, de jazz, por ejemplo, que ofrece la Papardela. Así que vamos allá a Puerto Banús y vamos a conocer otro concepto diferente de disfrutar de una cena maridaje o una cena temática como es en esta ocasión. Parece idea que en vez de ofrecer pues un menú ya confeccionado, pues que la gente, todo el mundo disfrute de la carta y de vuestros platos estrella, que me gustaría conocer cuáles son los platos estrellas también de esta temporada. Muy bien, bueno, platos estrella de esta temporada y de siempre, verano, invierno, otoño, primavera, el cartocho. La nuestra pasta sexy, famosa mundialmente, es pasta fusilli, hecho con una salsita especial. Tenemos receta, por cierto, en YouTube. Cocinada, luego terminada en el horno en papel de aluminio. Esto es nuestro plato estrella en absoluto. Pero también puedo decir mucho plato estrella, frutti di mare, por ejemplo. Spaghetti frutti del mar. Sí, frutti di mare. Puedo presumir de hacerlo muy, muy bien. Y luego otro plato también, spaghetti o linguine con bocavante. Lo hacemos con tomatito cherry, está exquisito. Aparte los risottos, la lasagna famosa, la mejor del mundo, bueno, muchísimo. Y si hablamos de pescado y carne también, tenemos los solomillos con salsa de pimienta, solomillo papardella con una salsita especial, una receta nuestra. Y luego pescado, uno que a mí me encanta, acabamos de ponerle en la carta, el pescado pesce all'acquapazza, que es cocinado en su propio jugo, ¿no? Se cocina con diferentes frutti di mare también y un poco de tomatito cherry y se deja cocinar. Esto está exquisito, es un plato completo, ligerito, livianito. Y bueno, sí, todo. La milanesa, la empanada,
Esa también, eso también va mucho. Es que aquí, y todas las pizzas, claro, hay pizzas que la pizza huelan, como se suele decir aquí. Familia entera, si comparte, ¿no? Esta pizza para compartir, ahora cada uno pedimos un plato, ¿no? Correcto, correcto. Imagínate un fin de año cuando tú vienes preparado y comes lo que a ti te gusta, no tienes que comer esos platos que son prelibados, especiales, pero la gente quiere o que sea un solo plato y luego un buen vino, un champán. Eso es lo que vamos a hacer este fin de año, fíjate. Comer fin de año con lasaña, no sé cuántos sitios lo hacen, pero a nosotros nos gusta siempre ir por delante, ¿no? Hacemos la novedad y luego a ver qué pasa. Así que también en este fin de año o también año que viene ya, el 2017, con los jueves temáticos con jazz, música en vivo. Correcto, sí, correcto. Ese es el tercer año que lo hago. Empezamos en octubre hasta, bueno, toda la temporada más tranquila, baja, como se suele decir. Este próximo año lo mantendremos hasta marzo, mediano de marzo seguro. Los jueves, todos los jueves tenemos música en vivo. En esta ocasión sí, que ponemos un menú especial, pero como temático, ¿no? Para hacer la noche temática. Esta semana tenemos la noche del cava, un menú preparado con un primero, segundo y un postre especial de champán, de cava. Pero es una opción con un precio, una opción completa. Si quiere, viene. Si no quiere, come lo mismo de siempre, como siempre a la carta. Bueno, Lucía, qué bonito todo lo que nos has contado. Yo creo que debíamos de finalizar, ya que estamos en la época, con un mensaje navideño para todo el mundo en general, ¿te parece? Claro que sí. Mi mensaje de Navidad, ante todo, mucho amor. No olvidáis que el amor es lo que mueve todo en el mundo. Salud, ¿por qué no? Mucho dinero, que no falte trabajo para nadie. De mi parte, de toda la papardella, un beso grande. Feliz fiesta a todo el mundo. Beso. Feliz fiesta, Lucía. Feliz fiesta, Elena. Gracias. Hasta pronto. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so lonely. Thank you.
pues hay muchas cosas que podemos ofreceros, tanto hemos hablado de los menús, pero si alguno opta por hacer en su casa sus menús navideños y no salir, por lo que sea, porque viene mucha familia, porque os gusta hacerlo en vuestra casa, pues tenéis la opción también ya de comprar el marisco. Tenemos que decir que Alfonso, que tiene, bueno, pues sus congelados de hace muchísimos años y que ha triunfado porque son productos de aquí del Mediterráneo, y le vamos a hacer una entrevista al señor Alfonso para que nos hable del marisco que ha entrado y que nos recomiende cómo ir a comprar, cómo congelarlo, cómo utilizarlo luego para la fecha y que no nos quedemos sin ello. Por eso queremos también recordar que tenéis la opción o de ir a celebrar las Navidades, fin de año, Nochebuena, lo que queráis en casa, cualquier cosa que queráis, pues con productos buenos de calidad aquí de España, productos españoles del Mediterráneo, y que nos va a hablar de ello Alfonso, y ya veréis qué pieza tiene de cigala, langostinos, gamba, ahí lo tenemos. Hablamos con el señor Alfonso Sánchez, que es el arma de los congelados Alfonso, que lleva muchísimos años, tiene en el centro de Estepona, aquí en este paseo de marítimo tan bonito, y también en San Pedro, que somos asiduos a comprar siempre en ello. Y ahora que se avecinan las Navidades, pues es el momento de comprar y guardarlo para la época de Navidad, que luego nos encontramos que no hay de nada o carísimo, pero bueno, aquí tenemos siempre los mejores precios y la mejor calidad, productos de aquí, nacional, claro que sí, como tiene que ser. Alfonso, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Te hemos pedido casi que te has venido del barco. Empezó mi padre en el 90 y lo seguí yo a partir de 2006, o sea que llevamos ya 26 años en la empresa. Son muchos años ya, porque hoy día la verdad es que los productos congelados está dicho, verificado, que es lo mejor, porque un buen producto que está congelado mantiene todas sus vitaminas, todas sus propiedades, y no tenemos que tener miedo, muchas veces lo fresco no es tan fresco, que como está lo congelado, que recién se pesca, se congela, ¿no? Sí, nosotros tenemos la política ya desde antaño de traer el producto congelado, ultracongelado ya, y si es congelado pescado o marisco en alta mar, todavía mejor, a excepción de que también tenemos nuestros proveedores que siempre buscamos la calidad, la máxima calidad. Bueno, ahora en la Navidad, yo creo que el marisco es por excelencia, ¿no? Siempre, bueno, durante todo el año consumimos pescado, evidentemente, ¿no? Pero igual es la época de decir, bueno, vamos a hacer una mariscada. También es la época, ¿no? Que está también, hemos visto el reportaje de los centollos, de los cangrejos, que es la época, además, ¿no? Es una época idónea para consumir el marisco. Sí, es la época clave. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos todo el año también, procuramos tenerlo. Hay productos que realmente empiezan a pescarse ya llegando las Navidades, y pues en consecuencia tenemos que tenerlo para las Navidades, pero todo el año tenemos aquí el marisco y el pescado de calidad. Bueno, por ejemplo, podemos definir algunas de las cosas como las cigalas que he visto ahí, las patas, ¿cómo se llaman estas grandes del cangrejo? ¿Qué bocas? Las bocas son las pinzas, pero vamos, nosotros procuramos traer siempre los pechos de cangrejo crudos, cocidos, el cangrejo ruso, que es el chatkar, que es, digamos, la máxima calidad, y procuramos traer siempre lo mejor, lo más fresquito, lo congelado más tarde, y aquí estamos. La verdad es que a la hora de comprar, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que vienen hombres y mujeres, hoy día da igual, ¿no? Pero hay quizás más señoras, ¿no? Las que se encargan todavía en este siglo de hacer las compras, ¿no? ¿Qué consejo les daría a la hora de venir a comprar? ¿Cuál sería tu consejo? ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, nosotros lo tenemos puesto más o menos aquí en exposición, todo el producto que tenemos, y procuramos siempre que la viveza que se vea del marisco, que haga hincapié en la fecha de congelación, que vea el color que tiene, que vea que el producto es congelado de calidad y poco más. Bueno, a mí me ha pasado anécdota, no, por eso te refiero, porque es verdad que una vez he visto una caja de gamba que estaba como todo como negro, y es que estaba llena de huevas, y digo, muchas veces nos puede engañar la vista, ¿no?, al ver ese color negro, y dice, esto está negro, ¿no?, y es que estaba llenita de hueva, ¿no? Es que esto pasa con frecuencia, ¿no? Hombre, si el marisco tiene huevas, es normal que pase, pero eso no es que esté negro ni malo. Es que esto es buenísimo, todavía además, mejor, ¿no? Todavía mejor, ¿no? Bueno, y ahora también fíjate, para esta época, las cigalitas, ¿se compra ahora? ¿Cambian los precios luego cuando llega la época? No tiene por qué.
Según, porque nosotros vamos ya haciendo una previsión y tenemos unos precios para que el cliente no tenga que estar tampoco comprando a primera hora ni a última. Mantenemos un precio estándar y ahí trabajamos. Y también hay producto suficiente para todo el mundo, que luego llega muchas veces la época y ¡ay, ahora se me ha ocurrido que sí que voy a hacer que viene más familia de la cuenta y voy a hacer ahora una mariscadita! Bueno, nosotros lo que queremos es que nos falte, la verdad, pero vamos, sí, no hay problema. A la hora de poner una mesa, pues no solamente el marisco, sino que yo que la consumo, la anchoa del Cantábrico, que es tan exquisita, vuestra anchoa no tienen espinas, está en su punto de sal, lo digo porque yo la he probado, o sea, la llevo siempre. Hombre, claro, nosotros ya llevamos trabajando con esta firma de Cantabria muchos años ya y van apareciendo otras y siempre buscamos lo mejor, lo más. Que no, la anchoa lo que no tiene que estar es salada, si viene ya fileteada, es un puntito de sal. Bueno, aquí hay de todo, el atún, todo producto nacional, como yo he dicho, ¿no? O sea, ¿cuánta variedad de productos tenéis aquí? Pues mira, estamos trayendo a un atún de Barbate que eso es una maravilla, atún rojo, vamos, fantástico. Y olvidar el atún de Barbate, menos mal Alfonso. Eso lo tiene que pedir. Exquisito, y además que no sé cuántas formas hay de preparar el atún, pero hay una gran variedad de maneras de prepararlo. Cada día va saliendo más. Antes no se veía tanta variedad, pero ahora mismo el atún en crudo se come de muchas maneras. Estamos ahí en internet, a ver cómo preparo el atún, ¿no? Para sorprender a mis invitados, a mi familia. O sea, que es eso. Bueno, Alfonso, me gustaría despedir con un pequeño mensaje navideño para todo el mundo en general. Pues nada, desearle un feliz 2017 a todos y que tengan mucha salud y que venga un año fantástico para todo el mundo, que hace falta. Y para ti. ¿Tú en la fiesta eres de comer en casa o de comer fuera en restaurante? No, en la yo Navidad, en mi casa, con mis padres. Con la familia, ¿no? Sí. Una buena mariscadita, ¿no? Lo que haga falta. Una fotito, que la veamos, ¿no? Perfecto. Gracias, Alfonso, por atendernos. Gracias. Venga, buenos días. ¡Feliz Navidad! ¡Dos y tres! ¡Feliz Navidad! Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Y ha llegado el momento de despedirnos. Recordaros que podéis seguirnos en M95 Televisión, Sidonia San Pedro, también Radio Mediterráneo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o radiomediterráneo.es por internet, también en nuestras redes sociales, tanto en el blog, en el canal de Boom Marbella, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir trabajando para todos ustedes que sigáis este espacio. Recordaros también que hay mercadillos solidarios también estos días y muchos eventos. Así que vamos a recordarlo como es Los Árboles Ya, que se pone, pues cada uno pone su estrella o algo simbólico de lo que es el deseo navideño, como es el casino y también aquí en San Pedro de Alcántara. Bueno, pues nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Que seáis muy felices y yo, bueno, pues voy a cuidarme este resfriado, cuidarnos vosotros también, que bueno, la verdad es que se pasa fatal, pero bueno, al menos no me han dado el ataque de tos presentando lo que era lo que yo temía. Bueno, pues voy a intentar cuidarme, tomar mucho poleo, mucha miel para curarme este catarro y la semana que viene estar aquí perfecta, 100%. Un beso muy grande, hasta la próxima semana. Pienso siempre en ella, noche y día.
eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, no si día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.